Cuidado del Animal en Felipe Carrillo Puerto. Confirman reducción de incidencias delictivas en Tulum. El Instituto de Economía Social vinculará sectores marginados a la prosperidad del Tren Maya. Candidatos de Morena a la presidencia de México inician giras en Oaxaca, Jalisco y Ciudad de México. Muy buenos días, amigos. Con esto y más arrancamos la emisión de hoy. Gracias por estar, gracias por permanecer, como siempre, unidos cada inicio de la emisión. Ustedes son parte importante para todo lo que nosotros hacemos. Así que yo le invito a que comparta, comente, interactúe con nosotros. Dígame, producción. Ok. Maquillistas. Esas son las cosas de producción, y ya que producción me interrumpe, páseme el monitor de mensajes, por favor, para leer los comentarios que nos llegan en este momento. Y bueno, les decía, eso es un parte fundamental, y para que esto se haga efectivo, déjenos sus comentarios a través de esta transmisión en vivo. Déjenos su comentario, con mucho gusto lo vamos a leer, ya sea alguna queja, una denuncia ciudadana, lo que ustedes tengan que manifestar, con mucho gusto lo pueden hacer a través del streaming, o nos pueden escribir al 983-124-8212, es el número directo. Y ayer no cesaron los mensajes por falta de energía eléctrica en distintos puntos de la ciudad. Ojalá la Comisión Federal de Electricidad haga algo al respecto. No es posible que ahora que estamos viviendo intensas jornadas de calor, pues no tengan energía eléctrica, no puedan conectar un ventilador, no puedan refrigerar los alimentos que pueden perecer. Bueno, infinidad de cosas que nos enfrentamos por la falta de energía eléctrica. Así que hago un llamado energético, enérgico a la Comisión Federal de Electricidad para que atienda esta problemática, esta terrible falta de energía eléctrica. Y bueno, vámonos de lleno con las noticias, con la información. El mercado municipal Benito Juárez García de Felipe Carrillo Puerto es sede de pequeños productores de comunidades aledañas a la ciudad, quienes a diario acuden a comercializar sus productos dentro y alrededor del centro de abasto. Los campesinos provienen de comunidades distintas como Tixcacal Guardia, Señor Eshjasil Sur, Eshconja, Tusic, por mencionar algunas. Los productos que destaca son rábano, cilantro, calabaza, chile habanero, cebollina, jícama, frijoles negros y blancos, por mencionar algunas. Urbano Pacheco T. No, director de Desarrollo Económico Municipal, destacó que a pesar de ser un centro comercial, también es una atracción turística, pues promueve una verdadera faceta de las vivencias humanas de campesinos indígenas, sus usos y costumbres, reflejados a través de su lengua materna y el uso de vestimentas tradicionales, en especial en mujeres mayas. Comentó que dentro del mercado existe un área exclusiva de productores locales indígenas. Establecen cerca de 12 personas entre hombres y mujeres provenientes de comunidades. Ambos tienen una jornada laboral de 10 horas aproximadamente, es decir, llegan desde las 5 de la mañana y se van hasta las 3 o 4 de la tarde hasta haber tenido una venta rentable. Destacó que alrededor de la central igual se establecen otras personas que hacen lo propio para ganarse el pan diario, construyen puestos con sus cajas de productos. Entre la afluencia de las personas realizan sus ventas y básicamente lo convierten como una alternativa a su sustento económico. Esto es lo que refleja el mercado municipal Benito Juárez García. Más allá de poder pues ir comprar, le da oportunidad al sector
productivo, al sector productor de las comunidades aledañas de Felipe Carrillo Puerto para mejorar su economía. Consuman local, esa es la palabra, consuman local, que es lo importante. Bueno, el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto pondrá mano dura para la concientización, atención y trato digno de mascotas en la zona maya, derivado por la falta por la alta demanda y presencia de animales en condiciones deplorables. Autoridades de los dos órdenes de gobierno se reunieron en días anteriores en la sala de Cabildo, en el cual instalaron el Consejo Consultivo Ciudadano para la Atención y Protección Animal, en el cual se prevé aplicar acciones de promoción, actividades de concientización, campañas para atender las problemáticas. Mari Carmen Candelaria Hernández Solís, alcaldesa municipal, destacó que el objetivo del Consejo es establecer acciones programáticas y fijar líneas políticas zoológicas, ambientales y de sanidad a fin de fomentar un trato digno y respetuoso a todos los animales, impulsar la tenencia responsable de mascotas, prevenir y erradicar el maltrato. Comentó que otra de las características es pensar en acciones de promoción, en el fomento de la cultura, educación y programas en materia de protección y bienestar, pero no solo quedará en un acto protocolario, sino que desde su conformación se trazarán estrategias de atención. Qué bueno que la autoridad municipal está poniendo énfasis en este tema de la atención animal en Felipe Carrillo Puerto, principalmente en perros y gatos, que pues la fauna callejera cada vez está en incremento, cada vez vemos más mascotas en las calles y sobre todo en la temporada de celo de las perritas, pues vemos cómo pues se saturan de mascotas y eso está generando aún más la proliferación de los animales callejeros. Sabemos que la autoridad municipal con esto va a atender temas de campañas masivas de esterilización, pero es importante la participación de cada uno de ustedes, ciudadanos, de que pues a través de nuestra propia, desde nuestro propio esfuerzo, nuestra propia responsabilidad, pues hagamos efectivo el cuidado de nuestras mascotas, darles la atención que merecen, pues ahora sí mantenerlos en casa, si tenemos la posibilidad de llevarlos a esterilizar en un lugar particular o inclusive al Centro de Bienestar de Felipe Carrillo Puerto, hay que hacerlo. Vamos a evitar el crecimiento de la fauna callejera, porque esto es un tema de salud pública y no es solo el crecimiento desmedido de los perros y gatos, sino que esto traen, pudieran traer enfermedades zoonóticas que en este momento no tengo puntualizado cuáles son, pero es claro que puede haber transmisión de enfermedades de perros hacia humanos, así que hay que cuidarse, sobre todo el tema de las garrapatas, bueno, la infesta también de pulgas, bueno, son muchos factores que se derivan por la fauna callejera, así que hay que tomar conciencia y la autoridad pues está haciendo lo correspondiente para la atención de los animalitos. Y pasando a otro dato, la presidenta municipal Mari Hernández sostuvo un encuentro con alcaldes, delegados, subdelegados y comisariados ejidales a fin de conmemorar el Día del Padre al lado de quienes trabajan coordinadamente para la transformación de Felipe Carrillo Puerto. Previo a departir los alimentos, la alcaldesa felicitó a los asistentes y aprovechó la ocasión para ratificar el compromiso de su administración, ponderando que el programa Presidente en tu Comunidad ha visitado 40 comunidades y paulatinamente cubrirá toda la geografía municipal. Al poner en marcha este programa, mi objetivo fue que las autoridades ya no hagan fila en los palacios, en el palacio, debo ser yo la que vaya a sus comunidades con los delegados o delegadas, caminar juntos a ustedes e ir transformando Felipe Carrillo Puerto, dijo la presidente municipal. Compartió que el corazón de la zona maya
está pulsado un proceso de transformación y de mano con la gobernadora Mara Lezama se impulsa el proyecto ejecutivo del nuevo Hospital General en la que se invertirá más de 600 millones de pesos, además del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional y próximamente el proyecto de la Puerta al Mar. Eso es lo que dijo la alcaldesa municipal en esta reunión que sostuvo con estos representantes de los distintos sectores comunales en Felipe Carrillo Puerto. Con eso llegamos al primer corte de esta del corte municipal de las noticias con su servidor Jesús Camal. No se vaya, no se despegue, regresamos en un momento más. Estás escuchando La Última Nota. La Última Nota. Información veraz y en tiempo real. En tiempo real. Regresamos. ¿Lo viste o lo escuchaste? ¿Lo viste o lo escuchaste? Entonces sí funciona. Sí funciona. Anúnciate con nosotros. Somos La Última Nota y tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu empresa o negocio con un alto potencial de efectividad. La Última Nota. La Última Nota. Marcamos tendencia en información y publicidad. Contáctanos al 983-184-4681 y un asesor te visitará. Un asesor te visitará. La Última Nota. La Última Nota, el sitio web de noticias y publicidad con más de 270 mil seguidores y con el equipo más moderno del mercado para ofrecerte lo que tu negocio necesita. Posiciona tu marca. Posiciona tu marca. Repunta tus ventas y llega a miles de potenciales clientes. Miles de potenciales clientes. Anúnciate en La Última Nota. La Última Nota, el sitio web de noticias y publicidad con más de 270 mil seguidores. 270 mil seguidores. Además, contamos con servicio de telefoneo y vallas publicitarias. No te quedes atrás. Llama al 983-184-4681 y solicita una cotización. La Última Nota. La Última Nota. Porque lo último es lo primero. ¿Lo viste o lo escuchaste? ¿Lo viste o lo escuchaste? Entonces sí funciona. Sí funciona. Anúnciate con nosotros. Somos La Última Nota y tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu empresa o negocio con un alto potencial de efectividad. La Última Nota. La Última Nota. Marcamos tendencia en información y publicidad. Contáctanos al 983-184-4681 y un asesor te visitará. Un asesor te visitará. La Última Nota. La Última Nota, el sitio web de noticias y publicidad con más de 270 mil seguidores y con el equipo más moderno del mercado para ofrecerte lo que tu negocio necesita. Mantente informado de manera puntual a través de La Última Nota. La Última Nota. Continuamos. Estamos de regreso en esta emisión. Gracias por permanecer. Le sigo invitando a que nos deje sus comentarios. Si tiene alguna queja, alguna denuncia ciudadana, con mucho gusto lo puede hacer a través de este streaming o nos puede escribir al 983-124-8212 o vía inbox. Déjenme comentarles que en el corte estatal en Tulum han confirmado la reducción de la incidencia delictiva. El secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Rubén Ollarvide Pedrero, confirmó que la incidencia delictiva de Tulum ha reducido gracias al trabajo de la inteligencia y estrategia operativa con fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, en la que se ha privilegiado cero impunidad. Vamos a seguir trabajando en ello, pero paralelamente se está aplicando la inteligencia. Esta administración es de inteligencia. Vamos a seguir atacando. Es la premisa de cero impunidad. Nos lleva tiempo, sí, pero vamos a dar los resultados. Y creo que Tulum es un ejemplo claro de ese esfuerzo que se está haciendo y este trabajo, dijo el jefe de seguridad durante una conferencia de prensa presidida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, desarrollada en la sala de Cabildo en el Ayuntamiento de Tulum. A su vez, el fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca Rosales, ratificó que en la capital del Caribe Maya se han concretado importantes
detenciones, cateos, órdenes de aprehensión y operativos que han permitido que las estadísticas reflejen modificaciones. No obstante, aseguró que esto no da razón a confiarse, sino a afianzarse al plan de seguridad ciudadana. En su participación, el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, agradeció a la Mesa de Seguridad del Estado y ponderó que existe el compromiso y de seguir trabajando para recuperar la paz que pues se tiene que vivir en Tulum. Esto es lo que anuncian, esto es lo que han dicho, que ha disminuido la cuestión de incidencias delictivas en Tulum. Y déjenme comentarles que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció en la conferencia mañanera de ayer que a través del Instituto de Economía Social y Solidaria de Quintana Roo busca vincular a sectores marginados a la prosperidad que va a traer el Tren Maya, con cooperativas de ahorro y préstamos a mujeres, banca, justicia indígena y artesanas del bienestar, acompañado una vez más del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Mara Lezama explicó que con el fortalecimiento de empresas sociales se busca acabar con la desigualdad y devolver la esperanza a las comunidades históricamente olvidadas y que estaban geográficamente marginadas de las rutas turísticas, pero que hoy, con alrededor de las 8 estaciones y 3 paraderos del Tren Maya en Quintana Roo, van a quedar incluidas en el radio de influencia de este proyecto. Ojalá sí se beneficie al sector más necesitado y no se le dé prioridad a empresas transnacionales, a empresas extranjeras, a quienes tienen el capital económico, sino que en verdad se apoye a los productores de la zona centro, el caso de Felipe Carrillo Puerto, y a las personas quienes realmente lo necesitan. El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Quintana Roo subrayó que la unidad, movilización y trabajo son el estandarte para este inicio de los trabajos de la organización. No se velarán por intereses propios, sino por el nosotros. Así lo dio a conocer Joana Acosta Conrado, presidente del CE, quien dijo que es un trabajo que se hará desde la directiva, los simpatizantes y militantes, como siempre lo han hecho, pero le seguirán fortaleciendo desde cada una de sus trincheras para que la transformación siga enterrada y enterrar una vez más todo el viejo régimen. Ahora sí dependerá del trabajo que hagamos todos y todas en nuestro estado, porque no solo es el esfuerzo de la dirigencia, sino quienes están en las calles, la militancia y simpatizantes, los intereses personales, hay que evitarlo, hay que velar, no hay que velar por intereses propios, hay que privilegiar a quienes más lo necesitan. Destacó que tienen una meta muy grande de conseguir 33 millones de votos a nivel nacional para la presidencia de la República en 2024, un 10% más de la que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Expresó que en la entidad no hay excepción alguna y seguirán demostrando que son un partido organizado y unido, como lo han hecho desde la llegada de la Cuarta Transformación a México y a Quintana Roo. Aseguró que no será un trabajo fácil, pero no imposible, pues tan solo en las pasadas elecciones, en el cambio de la gubernatura, obtuvieron un total de 543.213 votos más, es decir, más del 40% de la participación ciudadana con base a la lista nominal de Quintana Roo. Lo ha dicho nuestro dirigente nacional, Mario Delgado: vamos a seguir fortaleciendo la unidad, la organización, la institucionalidad, la autonomía, la imparcialidad, entre otras, y no va a haber paso a la ruptura. No estamos pidiendo el voto, estamos enalteciendo cada uno de nuestros logros. Eso es lo que dio a conocer la dirigente estatal de Morena en Quintana Roo, Joana Acosta, en su participación el día de ayer, donde se informó
parte y se le dio directriz al proceso del 2024, en donde básicamente ha iniciado la elección de los coordinadores o coordinadoras de la Cuarta Transformación a nivel nacional. Lo que en su momento se van a llamar precandidatos, sino que en su momento van a ser candidatos. Eso es lo que dijo Joana Acosta Conrado. Y bueno, buscan castigar a sustractores cibernéticos y violentadores de sistemas informáticos. Al presentar la iniciativa, el legislador local, José María Chacón Chema Chacón, dijo que el planteamiento responde a la necesidad de regular una serie de comportamientos recientes y comunes en la sociedad derivadas del progreso de la tecnología y su uso constante, dado que actualmente el uso diario de las tecnologías de la información ha dado paso a un conjunto de conductas que nos obligan a impulsar reformas que pongan a fin en la comisión de conductas antijurídicas que se practican actualmente de manera impune. Por lo anterior, en primer término, se pretende reformar la denominación del título del título tercero del libro segundo, parte especial, sección primera del Código Penal, para nombrarle delitos contra la inviolabilidad del secreto de sistemas informáticos y acceso ilícito a sistemas informáticos. De la misma manera, se reformará en la nomenclatura del capítulo único correspondiente a la revelación del secreto, para pasar a ser un capítulo primero, y por último se adiciona un capítulo segundo denominado del acceso ilícito a sistemas informáticos. Eso es lo que está promoviendo el diputado de José María Chacón del Distrito 12, conformado por José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, quien él es legislador de la 17ª legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. Ojalá esta reforma se haga efecto o surte efecto, porque hay casos definitivamente que ocurren principalmente en las redes sociales. Principalmente es donde todos tenemos acceso, y pues hay cosas que se salen de control que se necesita regular de forma pues correcta. Vamos a otra noticia. La Comisión Permanente de Lectura, es en el mismo Congreso del Estado, a 5 iniciativas presentadas por diputados y diputadas. La Comisión Permanente dio lectura y turnó a comisiones para su respectivo estudio y análisis a 5 iniciativas presentadas por diputadas y diputados de la 17ª legislatura, las cuales versan sobre protección a la infancia, bienestar animal y sobre el ámbito municipal. La sesión número 5 estuvo presidida por la diputada Mildred Ávila Vera, y asistieron los diputados Johané Torres Muñoz, así como los diputados Luis Humberto Aldana Navarro, Hugo Alday Nieto, Isaac Yanix Alenis, Guillermo Brams González y José María Chacón Chablé. En la sesión se dio lectura a una iniciativa para realizar una adición a la ley de los municipios del estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Alicia Tapia Montejo y por el diputado Hugo Alday Nieto, en la que proponen la implementación de sanciones en modalidad mixta, es decir, aquellas que pueden desarrollarse de manera virtual y presencial por los integrantes de los ayuntamientos. También se leyó la iniciativa para reformar la ley de los derechos de niñas, niños, adolescentes en el estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Maritza Deyanira Basurto, cuyo objetivo es el de fortalecer la regulación de los centros de asistencia social. Además, se dio lectura a una iniciativa de reformas de la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, la cual busca garantizar en la ley de que el presupuesto pues se les destine a estos menores de edad. Y bueno, estas son algunas de las iniciativas que fueron presentadas allá en la sesión del Congreso del Estado en Quintana Roo,
Y bueno, es importante de verdad que se les dé el seguimiento correspondiente. Ya comentamos la iniciativa que presentó José María Chacón Chablé ante el tema de la cuestión del acoso cibernético y ese tipo de cosas. Con eso llegamos al corte de las noticias a nivel estatal. No se vaya, no se despegue, regresamos en un momento más. Estás escuchando La Última Nota. La Última Nota. Información veraz y en tiempo real. En tiempo real. Regresamos. ¿Lo viste o lo escuchaste? Entonces sí funciona. Sí funciona. Anúnciate con nosotros. Somos La Última Nota y tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu empresa o negocio con un alto potencial de efectividad. La Última Nota. La Última Nota. Marcamos tendencia en información y publicidad. Contáctanos al 983-184-4681 y un asesor te visitará. Un asesor te visitará. La Última Nota. La Última Nota, el sitio web de noticias y publicidad con más de 270 mil seguidores y con el equipo más moderno del mercado para ofrecerte lo que tu negocio necesita. Mantente informado de manera puntual a través de La Última Nota. La Última Nota. Continuamos. Ya estamos de regreso. Gracias por estar, por permanecer en esta emisión. Y déjenme comentarles que a nivel nacional, candidatos de Morena a la presidencia de México iniciaron giras en Oaxaca, Jalisco y Ciudad de México, aspirantes a la presidencia de México por el oficialismo Movimiento Regeneración Nacional Morena. Iniciaron este lunes sus giras políticas hacia la definición del candidato del oficialismo para las elecciones del 2024. El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ex canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación Adán Augusto López y la senadora licenciada y coordinadora de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Además, el movimiento fundador por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2011 y reconocido como el partido en 2014, definió que para quienes participarán en las elecciones presidenciales del próximo año en alianza con los partidos del Trabajo PT y el Verde Ecologista de México, esas fuerzas políticas alistaron al diputado licenciado Gerardo Fernández Noronha por el PT y el senador Manuel Velasco del Partido Verde. Todos buscan ser el sucesor del presidente López Obrador y darle la continuidad a su proyecto de gobierno denominado la Cuarta Transformación. Y bueno, ya escuchamos que esos perfiles arrancaron su gira hacia pues en la búsqueda de ser coordinadores o coordinadoras allá en la ciudad de Oaxaca, Jalisco y Ciudad de México. Pasando a otro dato, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de la República, se pronunció ante la respuesta del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien lo habría invitado a un cargo gubernamental en caso de llegar a la presidencia en el 2024. A través de una carta dirigida al ex canciller mexicano, el hijo del mandatario López Obrador agradeció el ofrecimiento del ahora aspirante a la candidatura, no obstante, rechazó tal invitación para no interferir a los procesos en curso del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, esto luego de que la corcholata diera a conocer sus deseos para crear la secretaría en la Cuarta Transformación en el 2024, la cual esperaría que fuera encabezada por Andrés López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador. Dijo, aunque agradezco tu generosa oferta, prefiero mantenerme al margen y rechazar la misma porque no pueda ser utilizada a favor o en contra de ninguno de nuestros compañeros que de manera legítima trabajan también por liderar la defensa de la Cuarta Transformación del país, destacó el político. Andy Beltrán, como también es conocido, resaltó que la invitación de Marcelo Ebrard era reconocible, no obstante, de su decisión se enmarca en las solicitudes
de su padre, quien habría exhortado a su familia a no tomar bando ni pronunciarse a favor o en contra de algún aspirante a la candidatura presidencial. Pues la lucha sigue entre las corcholatas, entre estas personas, estos perfiles, estos aspirantes, quienes buscan suceder a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en el tema de los partidos de la derecha, como los han denominado, avanza en Va por México, opción de candidato por voto ciudadano. Las elecciones abiertas a la ciudadanía con voto libre y secreto y directo, pese de charola los aspirantes a sus seguidores para financiar sus actividades, foros en diferentes puntos del país y debates menos rígidos, son los puntos de avance y de conciliación entre las dirigencias de Va por México y la sociedad civil para definir el método de selección de sus candidatos presidenciales. Los presidentes del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno, y el PRD, Jesús Zambrano, han intensificado sus reuniones con el colectivo de la sociedad civil para recoger sus propuestas y ensamblarlas en un proyecto que será presentado el próximo lunes 26 de junio y que será su plataforma política para los comicios del 2024. Priistas, pues se están preparando con estos temas, bueno, priistas, perredistas y además el PAN, todos están marcando la tendencia para este 2024. Y lo que respecta al Movimiento Ciudadano, reiteró que el 5 de diciembre tendrá candidato presidencial. El próximo 5 de diciembre, Movimiento Ciudadano tendrá su candidato presidencial, aseguró el senador y líder nacional de esa fuerza partidista, Dante Delgado. Nosotros, el próximo 14 de julio, vamos a tener una reunión del Consejo y vamos a marcar un calendario de actividades para la presidencia de la República, que nos llevará al 5 de diciembre a tener la candidatura presidencial, dijo el dirigente emecista. Al finalizar la convención de la Ciudad de México, el político veracruzano rechazó una alianza de MC con otros institutos políticos. Y bueno, así las cosas en el tema político a nivel nacional, se están acomodando las fichas para que a partir de los siguientes meses comience a correr ya de forma puntual el tema de ahora sí, ya la decisión definitiva de quienes van a encabezar y posteriormente, conforme al calendario electoral del INE, pues comenzar con los procesos de búsqueda del voto. Son alrededor de 70 días que estarían paseándose estas personalidades para buscar el voto en el siguiente año, 2024 precisamente, así que no se desespere, estas fichas apenas se están moviendo, están buscando. La lucha es entre Morena, en el interior de Morena, y la dirigente del Estado, del partido, pues ha dicho que unión es lo que garantizará el triunfo para este 2024. Con eso llegamos a la parte final de esta emisión. Muchas gracias. Recuerde que estamos los martes y jueves de 9 de la mañana en adelante. Los lunes, miércoles y viernes estamos de 2 a 3 de la tarde en línea directa, un programa que se emite a través del 100.5 y a través de las plataformas digitales donde nosotros nos enlazamos. Muy buenos días. Nos saludamos hasta la próxima emisión. Que tenga un excelente martes. En la última nota, informamos con veracidad y en tiempo real sobre los sucesos más importantes de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México y el mundo. Esto fue La Última Nota, la tendencia en información.